Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues ya estamos aquí. Soy su amiga Gaby Tlapanco y en esta ocasión a mí me toca ya ser la titular de Vamos a Cotorrear las Noticias. Me da muchísimo gusto retomar lo que es ya lo que es el medio de comunicación, algo que a mí me súper apasiona. En verdad, estamos muy, muy contentos de iniciar una vez más ya esta temporada aquí en Tu Voz es mi Voz. Pues sí, gente hermosa y preciosa, pues ¿cómo ven? Pues vamos a empezar a cotorrear las noticias, ¿por qué no? Y vamos a empezar porque lamentablemente hay muchísimas noticias muy nefastas en estos días. Muy tristes, muy lamentables, pero siempre recuerden que nosotros, aunque sí que vamos a cotorrear noticias, no deja de tener la veracidad y la verdad de lo que aquí se comenta. No porque hay algunos compañeros que dicen que esto es mero chiste, no, para nada, créanmelo, para nada. Hablamos de noticias verídicas, eso sí es real. Que hay formas luego de parodiar si estas noticias, pues también es real, porque digo, lo que se ve no se juzga, definitivamente. Y vamos a empezar con un hecho muy lamentable, por supuesto, de que resulta que lincharon a un abogado. Qué triste, en verdad, qué triste, qué lamentable. Y desafortunadamente, todo esto es porque ya la gente está fastidiada de no ver una respuesta de las autoridades para ponerle fin a las situaciones de robo. Es muy triste, caray, que aquí, por ejemplo, nos están diciendo que el abogado lo confundieron con un robachico. O sea, yo quiero preguntar y pensar, o sea, ¿cómo que lo confundieron? ¿Quién señaló al abogado de que él era el robachicos? Y la gente, yo entiendo que la gente ya está harta, pero no podemos actuar así. Se debe constatar que de veras sea la persona a la que están señalando. Porque ¿cuántas ocasiones ha pasado eso? Que han linchado a gente inocente y los verdaderos delincuentes andan por la vida y solo porque una persona pensó o sospechó, ya señaló, la gente va y hace de las suyas. No, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener respeto a la vida, señores, por favor. En verdad, qué lamentable que a este joven abogado lo hayan matado de esa forma. El joven Daniel Picasso. En verdad, es muy, muy lamentable. Él se desempeñaba como asesor en la Cámara de diputados hasta el marzo de 2022, hace unos meses. Pues en paz descanse Daniel Picasso por este lamentable hecho, que solo fue a pasear y fue a encontrar la muerte. Qué triste, qué triste, qué triste y lamentable. Tenemos también aquí, pues ahora sí que algo que ha estado sonando muchísimo es con respecto a la detención de Javier N. Ustedes saben a quién me refiero, con respecto a pues al feminicidio, ¿no? De esta activista Cecilia. Muy, muy triste, muy lamentable también la forma en que a ella la asesinaron muy cobardemente, ¿no? Aquí ahorita están ya detenidos él, el sobrino, y me parece que su particular ya como presuntos. Acuérdense que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, claro, Definitivamente. efectivamente. Entonces ahorita están ya en las investigaciones. Aparentemente dice el juez que en unos 4 meses lo que ya ver qué dicta, porque obviamente pues tienen su defensa y tiene al fiscal que los está acusando, ¿no? A mí, la verdad, les soy honesta, por ahí se escuchó el rumor de que ciertas autoridades y personajes habían metido las manos para que esto se acelerara y fue como dieron, ya muy rápido, porque la verdad fue muy rápido, que dieron con los autores intelectuales e inclusive ya con él, que llegó a matar a la pobre mujer. Pero se me hizo muy rápido. ¿Ustedes no? A mí sí. Porque ¿cuántos casos de feminicidio ha habido? Y jamás se encuentran los culpables. Sí, es cierto. ¿No? Entonces aquí es muy lamentable, y así lo digo y abiertamente, muy triste y lamentable que cómo es posible que cuando es gente sonada y de De varo.
¿cómo va? Rápido. ¿No? No, y ya encontraron todos los datos, ¿no? La casa. Todo. Bueno, unos compañeros de medios, oye, hasta hicieron el rondín por donde se fueron y todo. ¡Ay, caray! Dije, qué bárbaros, ¿no? Pues, también han de ir a la fiscalía, también a trabajar, porque se supieron todo de volada. Sí, definitivamente. No, pero todo eso, acuérdense que todo es suposición hasta que ya haya la declaración de un juez de culpable o inocente. ¿No? Todo es suposición, por supuesto que sí. Otro caso que está sonando aquí y que a mí me tiene pensando, aunque usted no lo crea, es el de la renuncia de Michelle Chaim. Quiero tocar el tema, sí lo quiero tocar, porque resulta que su expareja lo acusó de violencia familiar. Ella presenta unas fotografías donde dice que fue golpeada, que fue mordida. Y para esto el señor gobernador Miguel Barbosa exige su renuncia, ¿no? Su despido, mejor dicho, su despido. Él toma la decisión de renunciar en lo que sigue su caso para aclarar la situación. Esto pasó en el 2017, imagínense, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 años después. Aquí mi pregunta es, ¿por qué la afectada hasta hace un año sacó un video dando su declaración, casi llorando de lo que le había pasado? Y da la casualidad que es cuando le dieron el puesto a Michelle Chaim. ¿Por qué no lo hizo antes? Eso se hace en el momento, ¿no? O sea, yo más bien lo veo como venganza. O sea, yo quiero aclarar una cosa. Yo estoy a favor de las mujeres. A mí me ha tocado como gestora social defender a muchísima mujer golpeada, y violentada, y de veras, no saben. Al grado de que hemos buscado ayuda hasta para que esas mujeres vayan a las casas búnker, que les llamamos, para que estén protegidas, porque si han sido violentadas de veras, es así. Entonces, aquí se me hace muy extraño que en el 2021 sacó un video, pero después del 2017 hay muchos videos muy bonitos, donde ha viajado, se le ha pasado todo dar. O sea, el perfil que a mí me maneja, con todo respeto a la dama, no se me hace de una mujer violentada. Yo no sé. Ya se sabrá en las autoridades cómo está la situación, porque recuerden que Johnny Depp también fue señalado. Igual también pidieron su renuncia. O sea, lo pusieron hasta por los suelos. Y resultó inocente. No, de hecho era inocente, simplemente que las autoridades, cuando ella hace la demanda, la hace en Inglaterra, y ahí le dan todas las ventajas a ella. Sí, aquí la situación es que, y sí me gustaría que las mujeres que vean este programa, mujeres y hombres, vamos a generalizar, ¿no? No vamos a ser excluyentes de nada ni de nadie, pero sí también ha habido hombres muy violentados, No nada más las mujeres, hay que ser justo y ecuánime. También ha habido hombres muy, muy violentados. Porque se aprovechan luego algunas mujeres de que están a favor de la mujer y en contra de la violencia. Que dicen, ya me violentó, ya me pegó, ya me hizo, ya me amenazó. Y pobres hombres me los amuelan. Nosotros tuvimos dos casos también de apoyar a caballeros que también fueron muy violentados. Y conozco jovencitas que se atreven todavía hasta cachetear al novio, provocando una violencia. No. Mucho cuidado. Violencia genera violencia. En verdad. Entonces, digo, a mí este caso de Michelle Chaim, vamos a darle seguimiento, porque a mí se me hace muy interesante, en verdad. Porque vuelvo a repetir, yo no soy juez, yo no soy nadie, pero las cosas que se ven no se juzgan. En verdad, yo repito, después del 2017 yo no supe nada,
de lo que había pasado con esta persona. Sí la conozco, sí la conozco, definitivamente. Por eso me extrañó cuando vi las declaraciones. ¿Qué pasó, no? Porque pues yo la conocí en otro rollo. Yo la vi muy bien, la verdad, porque sabe cada quien, yo siempre la vi excelentemente bien. Entonces me extraña que de pronto, el año pasado, empieza a sacar un video entre que quiero yo llorar, no quiero llorar. Obviamente un video editado, porque se ven los cortes, se ve cómo está leyendo. Yo digo, cuando una persona es violentada, yo creo que todo lo tienes aquí, lo tienes acá. Porque nos ha tocado ver muchos videos de mujeres violentadas que sacan lo que tienen en el corazón y lo dicen y lo transmiten. Y es muy difícil que se repongan tan fácilmente, ¿no? Vamos a ver quién tiene la razón. Vamos a darle seguimiento, pues, a esto. Aquí lo interesante de todo esto es que ella saca el video, hace la declaración, lo denuncia 4 años después. No sé si haya sido en el 2007 cuando la hizo, pero el video la sacó exactamente el año pasado, cuando ya Michelle Chahine, no recuerdo bien si ya tenía el puesto o ya iba a empezar a trabajar. Ahí anda así, ¿no? Entonces, ya como que se ve más de que como te quiero. Sí, ya esto es como acto de venganza. Sí, no como buscar bueno, justicia. Pues o sea, hay que ser justos, vuelvo a repetir. Para que se le quite. Y vuelvo a repetir, yo estoy en contra de la violencia de la mujer. Y tengo testigos de cómo yo las he defendido. Pero tampoco se trata de que ya hay que criminalizar a medio mundo. No, momento. Vamos a ser justos, ¿no? Y señor gobernador Miguel Barbosa, así como usted pidió la renuncia del señor Michelle Chahine por justicia, por apoyar a la mujer, le pido un favor. Hay muchísimas mujeres de clase social un poquito más baja que requieren de su ayuda. También voltéalas a ver, por favor. También deles prioridad. También apóyelas. Porque muchas veces tocan puertas y nadie les hace caso. Nadie les hace caso. Ahí tengo ahí un problema muy grande. Una persona que tiene un problema muy, muy grande. Y se ha buscado por todos los medios llegar al señor gobernador para que le apoye. Nada más no. Nada más no. Ojalá el señor gobernador voltee a ver a esas personas que también la están necesitando, en verdad. Porque, digo, se trata de que saquemos todo a los, pues a las redes sociales y nos evitamos el irnos a formar los martes para tener una audiencia y que luego te manden acá el clásico burocratismo. Pues mejor que todo se maneje por redes sociales y nos ahorramos el tiempecito, lo del pasaje. Y sí, los corajes, sí, los ¿no? Definitivamente. Pues sí, así que ahí se las dejo de tarea, por favor. Piénsenlo, analícenlo, porque eso se trata, de analizar, ¿no? Y pues que me voy encontrando con otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Que Guardianes le dan tremenda golpiza a un cliente en un antro de Angelópolis, Sásperico. Ya también ya la agarraron de variedad. Yo nomás digo, no es la primera vez que los meseros de los antros, tanto de La Juárez como de Angelópolis, le pegan a los clientes, por lo que sea, por lo que sea. Se está dando seguido. A ver, autoridades, mucho ojo, para mí eso que ya es clausura. Pues cómo, imagínate, cómo, con qué confianza te vas a un lugar, si sabes que te van a dar tanto la chapa, sí, ya no te pegan no, afuera, te pegan ya te los pegan mismos. Adentro, ¿no? Y cállate, que normalmente siempre que sucede eso, es porque ya hubo una agresión previa antes al cliente. Siempre, siempre es así. O lo regular, sí. Siempre es así. Y y luego lo hacen para acabar de robar, porque es la verdad, roban de más estos señores, ¿para qué nos hacemos? ¿Cuántas veces lo han hecho y cuántas? Prefieres dejarlo como está y no salir en broncas, sí, ¿no? Sí. No, definitivamente. Pero sí, ya hay que tener mucho cuidado. Cuídense mucho, por favor. Si se van a echar chupirules, cuídense en verdad, porque está media canija la, ¿cuándo fue eso? La situación. ¿Cuándo fue eso? Quiero suponer que este fin de semana. Uh-huh.
Fíjate, este fin de semana. Ahorita que estás hablando de eso, haz el comentario de lo que sucedió el día de ayer, que muchísimas gracias a la gente que nos hizo el favor de estar con nosotros ahí en Analco. Estamos en un evento, está la música a todo lo que da, la gente bailando, y solamente por un par de impertinentes, todo lo que está ocasionando el día de ayer, ¿no? ¿De qué? Ah, sí. Oigan, cuando vayan a salir a divertirse, que vean lugares donde hay familias, por favor, con la calma, con la calma. O sea, no quiero decir lugar, no quiero quemarlo, no quiero broncas, pero sí, cuando vean familia, pues, y que vean que es un lugar donde no se toma, no tomen. No provoquen situaciones. No se arriesguen a ustedes ni arriesguen a la gente. Porque la gente va sanamente a divertirse. Hay lugares donde puedes tomar un alcohol, pasearte a la escuela. Ahora, si te gustan los catorrazos, papá, métete de luchador, de boxeador. Y ya, total, te echas tus cervecitas, te subes al ring, ya sacas todo tu fuac y ya le hiciste. Y sin tanto rollo, dice. Sí, oye, estaba yo buscando, no lo encuentro. Fíjense que me enteré por ahí que supuestamente el señor Miguel Barbosa dijo que no va a permitir que los murales contiendan en el 2024. Y esto salió a raíz de que quien ya levantó la mano es nuestro querido amigo, el famoso senador Alejandro Armenta. Órales, órales. El buen Alejandro, con todo respeto, senador, amigo de años, conocido de años, volvió a levantar la mano para contender para la gubernatura para el 2024. La pregunta es, ¿lo van a dejar llegar esta vez? ¿Por quién va? Pues se supone que está ahorita en Morena, está como senador de Morena, pero pues ya sabes que... Sí. No, con todo respeto, buen amigo Alejandro, ¿no? Pero es que le ha buscado por todos lados y pues no lo dejan. No están tantos. Ya déjenlo llegar. Ya déjenlo llegar por lo menos a primera base, Chihuahuas, porque mira, desde que mete las manos... Ay, sí. El palo de la película. Ahí está. Por supuesto que sí. Sí, para que la gente no sepa de quién estamos hablando. Sí, claro. Y fíjate, de quien no se ha sabido nada, es del buen amigo Arturo R.N., de Diario Cambio. De pronto, sí, supimos que lo detuvieron, ya no se casó, igual que Javier se iba a casar, tampoco ya no les dieron chance de llegar al... Oigan, qué gachos, déjenos por lo menos que lleguen a la luna de mil, ya después deténganos, ¿no? Digo, sí, no sean injustos. Digo, ya hicieron el gasto para la boda. Pues por lo menos que valga la pena el gasto. Es que valga la pena que la mujer se quede con los regalitos y que los disfrute y a los asentámenlos para que también tengan derecho a la visita conyugal. Ah, digo, sí, claro. Tienen su corazoncito, sí, no sean claro, injustos. Sí, claro. Definitivamente, ¿no? Qué barbaridad. Pues sí, como ven. Te acepto todo, pero sin visita conyugal, Dios mío, no puede eso... ser, no puede ser. Pues sí, hombre. Y oigan, últimamente he visto también que ha habido muchos accidentes automovilísticos. Por favor, maneje usted con cuidado. Hay lugares que están con bastante tráfico porque están arreglando y no faltan los desesperados que van y vienen y suben, van y te avientan en el coche y... No, por favor, y carambolas. También en las autopistas, mucho cuidado, ya tiro por viaje carambolas. Tengan cuidado, por favor. Sí, traen un carro excelente, traen buen carro, pero es cuando más rápido se rompen el queso porque van a toda velocidad. Piensen en su familia, por favor, su familia los quiere, ¿sale? Entonces,
También estén pendientes los que tienen auto chocolate, porque va a haber una regularización. Esténse pendientes, por favor, para que puedan pues regular su automóvil y ya no tengan broncas de que los agarre tránsito y que después, que no falta quien ofrezca o quien pida mordida, que no se vale. Así que, por favor, pues, con la calma. Bueno, ok. Pues aquí dice que estábamos checando que en San Andrés Cholula, lamentablemente, el día de hoy, al mediodía, va a variar. ¿Sí se vio? No sé, ¿sí se vio? No sé, yo nada más alcancé a ver una espalda, por no decir un trasero aquí, que se me acomodó, que no sé por qué estaba haciendo, que fue para variar aquí el señor productor. ¿Verdad? Sí, pues como decía, a plena luz del día ejecutaron a un hombre en San Andrés Cholula. También se ha visto mucho también de ese lado de las Cholulas que aparecen ya gente ejecutada, que ahí mismo los ejecutan, o sea, está medio canijo, ¿no? Esto fue en la colonia Concepción de la Cruz, muy triste, perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego. En San Andrés Cholula, alrededor de las 12:45 de la tarde, un hombre aproximadamente de 45 años. ¡Qué barbaridad! Entonces, por favor, cuídense mucho. Yo creo que sería muy bueno. Desafortunadamente, luego nos quejamos de los operativos, ¿no? Entonces, aquí yo digo que los operativos son buenos siempre y cuando lleven alguna causa. No que sirva nada más para ver cómo friego que si años te sirve una calaverita, ahora te friego. No, no, no. Yo digo que deberían implementar el gobierno estatal un operativo. Operativos en carreteras, operativos en la ciudad, no sé dónde se le ocurra. Pero especialmente para buscar armas de fuego. Eso sería bueno, fíjense. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? No, no que a ver, no que el hecho de que sea simplemente el que, pues es que, a ver, es que te falta la licencia, es que ya tu calavera no prende, y le busquen miles de pretextos para fregarlos. No, 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 a ver, exclusivamente buscar armas de fuego, porque sí, esta situación está muy canija, muy, muy canija. Eso se me haría... pues una excelente idea, ¿no? Pues miren, ya prácticamente se nos fue el tiempo muy rápido, ¿verdad? Muy rápido. Iba a venir junto a conducir conmigo Marcos Barrientos, pero no pudo por trabajo. Pero la próxima lo vamos a tener, vamos a estar con todos ustedes. Y por favor, cuídense, no dejen de sintonizarnos. Porque nosotros vamos a seguir cotorreando, aunque los digan que cómo que es cotorrear. Ay, es gente que no tiene estilo y gente que no tiene humor, pero nosotros sí. Así que nosotros vamos a seguir cotorreando las noticias, por supuesto que sí. Así que ya saben, nos vamos a ver todos los lunes a las 4. Ahorita esto fue una grabación, vamos a aclararlo, no fue en vivo, fue una grabación. Pero ya el próximo lunes vamos a estar aquí, en la casa y con... ellos son ya los patrocinadores de este estudio. Y hoy vamos a tener... a esta semana, confesiones de Ring. Claro, sí, con sexy bombón. Así es. Así que ya saben, amigos, muchísimas gracias a todos los que nos siguen en la plataforma de Tu Voz es Mi Voz. Por supuesto, muchas gracias a nuestro director, no, la detrás soy yo, ¿verdad? A nuestro productor José Manuel Martínez. Así que ya saben, nos vemos el próximo lunes con Vamos a Controlar las Noticias. Nos vemos el jueves con Mejorado Tus Caminos y cuando va a ser la lucha, los viernes. Los viernes. Así es. Los viernes nos vamos a ver aquí, por supuesto, también. No, con los jueves terminando. Los programas de jueves, aunque Mejorando Tus Caminos, sí. Y seguimos con Confesiones de Ring. Pues muchísimas gracias, gente bonita. En verdad, estoy contenta de rezar con todos ustedes.
Ahora sí que, como diría mi Sara, los quiero y los quiero ver. Ya, no es cierto. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias. Yo soy Gaby Tlalapanco y esto es Vamos a Cotorrear las Noticias.